DJ Caricia. ¿Tienes un evento y quieres que sea totalmente profesional? DJ Caricia. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Fermín de Luz y Sonido Caricia y hoy estamos aquí con otro video más. Bueno, pues acabamos de llegar a este salón. Vamos a trabajar aquí lo que es una boda. El salón está recién renovadito y pues nos encontramos con el problema de que no quieren que lo vayamos a dañar el piso ni nada de lo que está puesto. Y pues es un poquito complicado, ya que pues es muy difícil trabajar sin ocasionar ninguna rayadita al piso o lo que estamos moviendo, ya que pues traemos equipo que pudiera por accidente rayar algo, ¿verdad? Pero tratamos de que todo nuestro equipo tenga llantas de goma. Entonces, estas llantas de goma no rayan el piso, pero de repente una piedrita por ahí, pues con eso podemos dañar el piso. Bueno, este salón es muy peculiar. Para mi gusto no me gusta, porque el salón está muy grande y nos vamos a tener que poner hasta el fondo de esa pared, ¿ok? Solamente podemos poner dos speakers muy, muy pequeñitas. En esa parte de ahí, si la ven, está un medidor de volumen. Se llama decibelímetro, es ese. Y no debemos de exceder a los 95. Aquí el problema es que pues 95 se va rápido, nomás con un grito llega muy alto. ¡Ah! Miren, 80. ¡Ah! ¿Vieron? 82, 83. Entonces, el volumen va a estar bastante, bastante moderado. No vamos a poner mucho equipo a la razón. Nomás dos bocinitas y a lo mejor un bajo. Es todo lo que podemos poner. Entonces, pues aquí vamos a poner la pista. Ahí ya de aquel lado vamos a poner la pantalla. Pero pues ya nos llamaron la atención porque los carritos que traemos hicieron unas marquitas por acá. No sé si se logran ver, por ahí se logran ver unas marquitas. Ahí están unas pequeñas marquitas por ahí. Casi no, ahí se ven, miren, por ahí se ven. No se miran, pero pues ya nos dijeron que no podemos hacer eso. Ahorita vamos a limpiarlas para pues tratar de que no quede sucio. Y miren, por aquí ya andamos limpiando. Y no metan las caras. Desde afuera, ¿va? Sí. Allá hay que hacer lo mismo. Bueno, pues en esta ocasión vamos a tener que trabajar desde afuera. Vamos a tener que arrimar todo para adentro para no rayar el piso. Trajimos estos cartones acá. Estos cartones para encima de esos cartones poner las estructuras y no rayar el piso. Pues en esto, con esto es lo que nos estamos topando el día de hoy. Y vamos a ver que la pista ahí ya va quedando. Para no rayarla, estamos metiendo las cajas. Más bien, estamos metiendo las piezas una por una, ya que no queremos que nos salgan algún complaint en la noche o al otro día que terminemos. No queremos que nos estén llamando para decirnos que rayamos algo. Entonces, por eso estamos tratando de meter pieza por pieza. Pues ya vamos casi a la mitad, pudiera yo decir. Bueno, pues ya tenemos la pista instalada. Aquí está. Ahora vamos a ir de aquel lado para poner a lo que es el sistema de audio e iluminación. Y vamos a utilizar estos bajos, pero van a hacer mucho ruido y no queremos que nos estén haciendo complaint. Así es que mandé a traer un equipo más pequeñito que tengo allá en la casa, y pues con eso vamos a ponerlo. Aquí ya están las cuatro cajas de pantalla que vamos a poner aquí, y vamos a poner dos piezas de cartón en el piso
para no rayarlo. Entonces voy a ir para allá afuera. Aquí está el Mi Robot, lo vamos a ocupar acá en este evento, y vamos a ir a armar estas cosas, a ver ahorita cómo nos va. Bueno, pues ahí está, ya armamos la portería para colgar la pantalla. La pantalla tiene que llegar más o menos como a esta altura. Pues la pusimos así de alto para que todo el mundo pueda apreciar la imagen, lo que vamos a proyectar ahí. Estoy un poquito preocupado, ya que, pues sí, está demasiado alto. Son 11 pies, 12 pies con la estructura hasta arriba. Y pues da un poquito de pensar. Por allá, el decibelímetro, cuando le dan un martillazo, nos marca. A ver, pégale un martillazo. A ver, dale un martillazo. Otra vez. Dale un martillazo fuerte. 86 decibelios, un ruido de un martillo. Y tenemos permitido tocar a 95 decibelios. Así es que el equipo va a ser bien pequeñito lo que vamos a hacer. Y a ver cómo nos funciona el ruido que vamos a hacer. Ok, bueno, pues ya instalamos la pantalla. Ahí ya está instalada una cabeza móvil de ese lado. Y del otro lado instalamos otra cabeza móvil con unas estructuras de 10. Están muy altas las estructuras de 10, pero fueron lo que trajimos y pues es lo que vamos a poner. Vamos a poner lo que es el espejo para las fotos. Este espejo yo les mostré en un video atrasado cómo fue que la hicimos. Aquí está la pantalla. Ahorita la van a empezar a cablear. Tuve que meter los bajos y se los puse como soporte para que no se nos vaya a ir de frente la pantalla. Luego le voy a meter unas cintas para amarrarlo, para que quede bien, bien pesado y no se vaya a caer. Por ahí atrás ya le están poniendo los cables. Aquí le van a poner unas plaquitas. Por ahí se las están poniendo. Esas plaquitas son de seguridad. En estos hoyitos entran dos tornillos y unas plaquitas. Miren cómo son las plaquitas. Esas se las están poniendo para que no haya un riesgo de que se vaya a caer la pantalla. Y la vamos a empezar a cablear. Todavía estamos a buena hora. Son las... ¿Qué hora son? ...12:20, todavía estamos a buena hora. A pesar de que nos venimos a las 9 de la mañana... llevamos muy poco haciendo. Nos quitó mucho tiempo el estar acarreando cosita por cosita, pero ya casi estamos a un 80%. Nos falta instalar lo que es el audio. Todavía no lo ponemos, pero pienso que ya vamos de mucha ganancia. Bueno, pues ya estamos totalmente instalados. Aquí ya quedó todo bien perroncísimo. Ya solo falta pues que lleguen los novios. Y así es como quedó este setup el día de hoy. Por allá está la pantalla, el logo en la pared, cuatro cabezas móviles, las últimas que estamos conectando, y de este lado está el Mi Robot. Ahí está, chéquenlo. Por allá pusimos unos poquitos para aventar la luz. Y de este lado vamos a ver cómo se oyen las bocinonas que aquí pusimos. Bueno, pues ya tenemos todo totalmente instalado. Miren cómo nos quedó el setup de hoy.
con estas bocinas. Ya terminó todo, ya nos vamos a pasar a retirar. Supuestamente el salón lo habían contratado hasta las 12 de la noche. ¿Y qué creen? Pues resulta que a las 9 y media les dijeron que ya el salón lo tenían que desocupar porque ya era la hora de irse. A duras penas les dieron otra media hora más. Ahorita son las 10 de la noche y ya estamos levantando todo porque ya nos vamos. ¡Qué gacho! Que haya pasado esto, pero pues ya no se vuelven a contratar este tipo de salones. Por aquí anda la mamá de la novia, la señora Alejandra, miren, aquí está. Muchísimas gracias. ¿Cómo le pareció nuestro trabajo? Muy trabajo, como siempre, espectacular. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Le gustó cómo hicimos el maestro de ceremonia? Claro que sí, todo muy bonito, muy bonito. Recomendado para la boda que sigue. Sí, porque va a haber otra boda ya próximamente. Muchísimas gracias. Sí, pues aquí andamos. Me voy a poner a ayudarlos a desarmar porque si no me van a decir que nomás ando aquí de bonito. Entonces, pues nos vemos. Vamos a ver aquí cómo están desarmando por aquí las cosas. Y bueno, pues por ahí ya andan bajando las cosas, ya están quitando el forwood, están levantando todas las luces. En este evento pusimos 40 uplighting, por aquí los están juntando todos. Miren, ahí están todos los uplighting de batería. Y aquí están los chisperos que solamente se usaron para lo que fue el baile de los novios. Este fue el equipo que utilizamos por acá. Algo bien chiquitito. Se oyó muy, muy bajito, muy despacito, pero fue lo que nos requirieron, no pudimos. Yo creo que le hizo falta un poquito de sabor, así como que pateara un poquito más el bass y el sonido se escuchara más fuerte. Miren, ¿dónde están el equipo de sonido? Hasta esta parte que estoy por acá ya no se escuchaba mucho el sonido. Entonces eso tiene que ver, la gente a veces no baila porque le hace falta que se escuche un poquito con más fuerza el sonido. Y pues imagínense, venían hasta acá, hasta donde está lo que es la barra, allá de aquel lado, no nos escuchaba absolutamente nada. Entonces pues ahí los dejo, mis amigos, y los invito a que se suscriban a mi canal. Por aquí anda una quinceañera que hice hace como 5 años, y miren, por allá está la hermana, próximamente aquí está, próximamente boda también, y pues aquí andamos.